Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Damos la cordial bienvenida a este tema que hoy nos permitirá reflexiones. Porque vamos a hablar de los valores y los antivalores. Para entender qué es la honestidad, hay que entender también qué significa la deshonestidad. Cuando hablamos de la prudencia, hay que hablar también de la imprudencia, para entender que corrigiendo el antivalor, resaltamos nuevamente el valor, restauramos, reestructuramos, nos reeducamos, nos corregimos. Y esto hay que hacerlo con sabiduría. Porque si seguimos con el desconocimiento, con la despreocupación y la ignorancia, realmente vamos a convertirnos en seres muy débiles y se necesita valentía, sinceridad, perdón, humildad, aprecio, respeto, cariño, ternura, tantas cosas lindas que hay en cada ser humano y que podemos transmitir lo mejor, de nosotros. ¿O qué estamos haciendo? ¿Desperdiciando esta maravillosa oportunidad de la existencia? ¿Autosaboteando nuestra propia existencia o la de otros? Vale la pena hoy reflexionar. Estamos en un momento de reflexiones interesantes para nuestras vidas. Escribir los valores. Escribir también los antivalores frente al valor. Y analizar cuál estamos practicando más. Cuál debemos crecer de estos valores tan importantes. Por lo tanto, amables oyentes, bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenidos a la reflexión de hoy. En Navidad vamos a celebrar y disfrutar bellos momentos en familia. Noches de paz y mañanas de luz, y el dindón de las campanas sonará. Se respira la magia y lluvias de alegría y cosechas de amor. Nuestro oxígeno en esta Navidad te desea lo mejor. Feliz Navidad te desea nuestro oxígeno, y que todo tu camino esté lleno de paz y de mucho amor. Bienvenida, Marianne. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Los valores son muy importantes. Son esas cualidades o atributos que son positivos, que son necesarios y deseables, que nosotros los podemos asignar a otros seres humanos o también a objetos. Se caracteriza por estar asociado a la idea de lo bueno o porque tiene una utilidad para nuestra vida individual, pero también social. Así como usted lo mencionaba, existen los antivalores, que son atributos que también se asignan a objetos o personas. A veces decimos, este aparato es malo, con la salvedad de que esto representa algo negativo, que es innecesario, pero sobre todo, que es indeseable. Los antivalores, Carlos Alberto y oyentes, también frustran muchas personas. Los antivalores cierran puertas. Los antivalores alejan a personas. Por eso debemos hablar primeramente del respeto, porque el respeto como un valor es la capacidad de reconocer, de apreciar, pero también de valorar a los que tenemos cerca. Es amar, es cuidar también, hace parte de respetar. Y este valor requiere reciprocidad. Yo respeto para que a mí también me respeten. El respeto también significa escuchar a los otros cuidando todas las formas de vida diferentes de cada quien. Cada quien verá cómo vive, cada quien verá qué hace de su vida, y nosotros debemos ser respetuosos también incluso en cuanto a creencias.
qué importante es hablar de los valores, porque lo contrario del respeto sería el irrespeto. Cuando queremos pasar por encima de los demás, cuando vamos juzgando sin medida, cuando vamos también, Carlos Alberto y oyentes, criticando estilos de vida simplemente porque a nosotros en nuestro imaginario colectivo no nos parece lo ideal. Así que es importantísimo, como usted lo decía, los valores y también los antivalores, porque muchas veces no hacemos un alto en el camino y lastimosamente podemos estar practicando más antivalores que valores. Y cuando practicamos un poco más los antivalores, generamos mucha desarmonía. Y cuando hay desarmonía y conflicto, hay encuentros, desacuerdos, hay realmente cosas no muy agradables. Pero cuando comienzas a practicar la paciencia, por ejemplo, la tolerancia con equilibrio, pues realmente las cosas comienzan a funcionar. Cuando manifiestas aprecio en vez de desprecio, cuando eres una persona que dice la verdad, o sea, no la ironía, ni la crítica, o el sarcasmo, o las palabras que hieren, porque la palabra crea o la palabra destruye. Con la palabra podemos decir un te quiero, o podemos decir algo que puede herir, lastimar a una persona. Entonces, los valores son éticos, y con ética debemos crecerlos. Debemos restaurarlos, debemos mantenerlos, debemos reeducarnos para evitar irnos hacia ese crecimiento de antivalores. Carlos Alberto, usted acaba de mencionar algo que nosotros hemos normalizado y es el sarcasmo. El sarcasmo, esa burla pesada, esa ironía mordaz, ese comentario hiriente que ofende, que también maltrata. Y de verdad que es importantísimo que nosotros no cataloguemos simplemente es que ella es sarcástica. Ay, no, es que él es así, sarcástico. Porque esta especie de ironía amarga, humillante, a veces también provocadora, pues raya en el insulto. Y a menudo, Carlos Alberto y oyentes, un comentario sarcástico puede resultar demasiado cruel, al punto de ofender y de afectar al otro que es igual que yo. Al otro que tiene talentos como yo los tengo. Carlos Alberto y oyentes, entender esto es importantísimo porque lo hemos normalizado, el sarcasmo. Y simplemente decimos, ay no, es que fue sarcástica o él fue sarcástico. Pero que no se nos olvide que este sarcasmo tiene una función de menospreciar, colocar en ridículo, manifestar desagrado, despreciar a una determinada persona o también una cosa de manera sea directa o indirecta. Y a pesar de las reacciones dramáticas, pues el sarcasmo, Carlos Alberto y oyentes, se asocia en ocasiones con la grosería. La grosería altera a otra persona. Si yo soy grosero con alguien, pues, ¿qué más puedo esperar? Quizás una mala reacción, que la otra persona sienta mucha tristeza, que se debilite, que la persona entre en depresión. Y al final queda una mala relación. Pero para fortalecer las relaciones humanas se necesita ser más sensibles, colocarnos en el lugar del otro, tratar a la otra persona como a mí me gustaría que me trataran. No debo ser odioso y practicar una mala calidad de relaciones humanas. Como seres humanos debemos practicar la mejora continua. Entre más días, más años, ser calidad de ser humano. Por eso a los ancianos en muchas comunidades se les considera los sabios, porque tienen tanta experiencia, tienen tanto conocimiento, tanta rectificación, que vale la pena escucharles y aprenderles y evitar caer en los errores. Para cuidar la salud, para cuidar la alegría, la armonía, el amor. Y el amor es uno de los valores fundamentales de la sociedad, porque el amor nos empuja a velar por la felicidad del otro.
Las relaciones sociales se basan en los fundamentos de afectividad, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo que se mantienen en forma de amistad. El amor es un valor que nos induce al bienestar de los otros, ya que nos esforzamos por agradar y por querer a todos los individuos que componen de alguna manera nuestro desarrollo en diferentes escenarios de la vida, sean nuestros compañeros de trabajo, nuestra esposa, nuestros papás, el círculo social. Así que hablar de amor es muy importante, Carlos Alberto, y algo que usted mencionó ahora. Mire, el amor a la hora de tratar a las demás personas. A veces hemos perdido el respeto por las personas mayores y uno lo ve cuando sale a la calle. Hay una pareja de adultos mayores intentando cruzar una calle y las personas no paran. Se ha faltado ese respeto hacia lo que significa que esa persona tiene mucha más experiencia que yo, que ha vivido y recorrido un montón de cosas que a mí me faltan por recorrer. Y ese respeto por las personas mayores no debería perderse. Hace poco alguien decía, valoro mucho cuando alguien se sienta a hablar conmigo, cuando un joven se sienta a hablar conmigo, porque es verdad. A veces olvidamos que estas personas están llenas de sabiduría y que Dios también ha permitido que el ciclo de la vida funcione de esta manera para compartirnos a nosotros sabiduría. Qué importante palabra, qué importante es la sabiduría. La sabiduría te permite cambiar. La sabiduría te permite mejorar. La sabiduría te permite reflexionar. Porque si trabajamos los valores, vamos a poder cambiar los antivalores. Porque así como hay una escala de valores éticos, morales, también hay valores inmorales o antivalores. La deshonestidad, por ejemplo, es un antivalor que debe ser cambiado por la honestidad. Una persona honesta no necesita decir que es honesto y estar haciéndose propaganda que es honesto. Con que sea honesto, las personas le brindan su confianza, abre puertas y logra muchas cosas importantes para su vida, para la vida de su familia, para la vida de los demás. La injusticia, la intransigencia, la intolerancia. Cuando somos intolerantes, no tenemos buenas relaciones con otras personas, porque no entendemos, no comprendemos la diferencia. Todos somos diferentes y debemos convivir en una comunidad, en una sociedad, en una ciudad, en un departamento, en un país, en una provincia. Las diferencias existen y hay que entenderlas y aplicarles a veces un poco de tolerancia. Pero a veces somos egoístas e irresponsables, y no entendemos a los demás. Por lo tanto, entender los antivalores para transformarlos en valores es algo necesario para poder mantener la armonía y sobre todo para lograr la amorización. Usted mencionaba, Mariana, hace un momento lo importante del amor. Pero el amor no solamente es estar enamorado de otra persona. Usted puede estar enamorado de las aves, de los árboles, de los ríos, de los páramos, de los paisajes naturales, de la respiración natural. Entonces, amoricémonos. Y es que si reflexionamos profundamente, todos debemos estar enamorados y maravillados con el planeta, porque es una creación perfecta, porque es irrepetible. Cada que nosotros entrevistamos aquí, Carlos Alberto, personas que tienen que ver con todo este mundo de los estudios espaciales y demás, pues nos enteramos que al menos están intentando buscar un poquito de agua, algo que se asemeje a este líquido que ha permitido la vida aquí en la Tierra. Así que deberíamos estar enamorados y maravillados de esta creación, porque hay montañas, porque podemos respirar en paz, porque tenemos el agua, tenemos, Carlos Alberto, un montón de especies de aves, como usted lo decía, ahora aún en la ciudad gozamos de parques, gozamos de un clima privilegiado. Hay muchas personas
que se encuentran en otro continente. Y es muy lamentable, pero cada que llega el invierno se espera una enfermedad, una gripe extremadamente fuerte, que muchas veces los lleva a una cama, porque es muy fuerte. Gozamos en este país de un clima privilegiado. Y qué importante que enlacemos el amor con la gratitud. Entender que es una recompensa lo que tenemos aquí en este planeta. Entender que esto es un tesoro. Entender que es valiosísimo. Que gloria a Dios por la tierra, porque la podemos pisar y es la que nos permite crear los cimientos para, bueno, estar en el lugar en el que estamos en este momento, sea en la casa, sea en el trabajo. También gracias por el agua, por los ríos. Gracias también por el aire. Y por qué no, también agradezcamos por las aves, las mariposas, las lagartijas, el perro, el gato, porque todo hace parte de la creación y gozamos. ¿Cuántas veces no hemos estado estresados? Pero abrir nuestra ventana definitivamente es magia cuando tenemos un paisaje verde que observar. Esto es maravilloso. Y debemos vivir en constante agradecimiento y amor por nuestro planeta, porque nos permite los alimentos. ¿Y qué diversidad de alimentos? Diferentes clases de granos, de legumbres. Podemos hacer 1000 combinaciones. De verdad que es importantísimo agradecer. Y agradecer desde el corazón, agradecer desde el día a día. Cuando nos despertamos, abrimos los ojos. Gracias, Dios, por este planeta, porque es tan perfecto, porque lo hiciste justo para que nosotros pudiésemos habitar en él. ¿Y podré yo de alguna manera retribuir tal agradecimiento? ¿O podré hacer alguna acción en pro de cuidar este lugar tan especial y a la vez único? Las acciones hablan más que las intenciones. Sembrar un árbol, reducir, reciclar, reutilizar, separar en casa, ahorrar agua, ahorrar energía. Hablemos de estas actividades que hacen parte de la gratitud y del amor hacia nuestro planeta. Sembremos un árbol. Será una actividad familiar inolvidable. Será un tiempo especial y mágico. En cualquier idioma. Manuel. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Frohes Jahr. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad. Este planeta tiene cosas mágicas. En la naturaleza se pueden observar a simple vista o se pueden escuchar, como el canto de las aves. En el lugar donde tú estás, amable oyente, hay un sonido especial. Cada paisaje suena diferente. Disfrútalo. Disfruta el día a día. Disfruta la noche. Disfruta el amanecer. Disfruta el aire. Cada inhalación, la oxigenación del cerebro, de la sangre, de los músculos, la hidratación con el agua. Manjar maravilloso de este planeta, único e irrepetible hasta el momento, que lamentablemente por los antivalores estamos destruyendo, contaminando. Pero si yo, como ser humano, entiendo lo que naturalmente, gratuitamente recibo, los rayos del sol son gratuitos, el aire es gratuito, la lluvia, es gratuita, es agua. Agua por cantidades, en determinado momento. Tantas maravillas, tantos regalos, es una gracia. Hay que dar gracias por cada amanecer, por cada día de vida, por lo que tenemos. El que no es feliz con lo que tiene, mucho menos será feliz con lo que no tiene. Por eso vivamos el presente. Disfrutemos el presente, si estamos en momentos agradables en familia o con muy buenos amigos, alarguemos esos momentos, aprovechemos esos momentos, disfrutemos esos momentos, reflexionemos sobre los valores, practiquemos los valores, mejorarán las relaciones humanas, porque vamos a cuidar la armonía, la alegría.
y la alegría también es gratuita. Cuando en nuestra vida se encuentran presentes los antivalores, pues esto atrae inmediatamente el dolor y el sufrimiento. Digámosle a los antivalores no, porque traen dolor y sufrimiento. Debemos vivir contentos practicando los valores, entendiendo que son ese salvavidas para vivir de una mejor manera. Qué importante es gozar de la vida, pero de una manera respetuosa, practicando el perdón, la humildad, la gratitud, la responsabilidad, también la solidaridad, la bondad, la empatía, la sinceridad, el amor hacia los demás, pero también el amor propio, Carlos Alberto. Sí, María, sabe que el amor propio no es egoísmo. El amor propio es cuidar la salud, ese tesoro maravilloso que tiene cada ser humano. Pero si yo abuso del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, pues estoy autoagrediéndome a mí mismo. No hay ningún órgano del cuerpo que se alimente de humo. Por lo tanto, ese humo que entra al organismo con sus 400 sustancias tóxicas, pues va a lastimar nuestros pulmones con el alquitrán, con la nicotina. O si estamos consumiendo alcohol en exceso, puede afectar nuestro hígado, nuestros riñones, nuestra sangre, nuestro cerebro, nuestras neuronas. Se pueden afectar. Vale la pena ser conscientes que debemos cuidar ese tesoro maravilloso de la salud. No podemos gastar la salud, lastimar el sistema inmune o esos filtros maravillosos o laboratorios maravillosos como el hígado, que tienen funciones para la piel, para los ojos, para el cabello, para tantas partes de nuestro cuerpo. Pero cuando no nos queremos a nosotros mismos, nos autoagredimos, pues nos estamos auto lastimando. Debemos cuidar nuestro microclima, nuestro aire, nuestra hidratación, nuestra salud, nuestra nutrición. Vamos a escuchar una canción titulada No más dolor, no más sufrimiento. Hay que vivir contento porque practicar los valores, pensar en el prójimo, tratar de ser mejores personas nos lleva a esto, a decirle no más al dolor, no más sufrimiento. Cuando practicamos antivalores y malas acciones, pues el sufrimiento llega a nuestra vida, Carlos Alberto, porque esto nos lleva a tomar incluso hasta malas decisiones. Y aunque la letra dice no más dolor, no más sufrimiento, es una canción que te invita a alegrarte, a disfrutar la vida. Esta canción también es una canción realizada por los integrantes de este equipo de radio y también por el maestro Andrés Gómez, pianista, arreglista y también con la maravillosa interpretación de Andrés Aponte Agudelo, Giponti. Escuchemos No más dolor, no más sufrimiento. A celebrar, a sentir que estamos vivos. No más dolor, no más sufrimiento. Aquí estoy yo para cambiar tu pensamiento. No more pain, no more pain, and no more suffering. No. You can't try yet to make you change your way of thinking. Las cosas van a cambiar, siempre todo irá mal. Esa es la ley de la vida. Ya deja a un lado el dolor, convéncete que es mejor. Fabricar alegrías. La playa
no más dolor. Nuestros oyentes, les agradecemos el habernos acompañado en este programa y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.fm. También en Spotify y YouTube escriben Nuestro Oxígeno y de inmediato se les desplegarán todos los programas. Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva. Y por último, el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos practicando los valores. Tener principios éticos claros nos ayudan a afrontar las dificultades que la vida nos presenta. Así podemos trascender situaciones, pequeñas, medianas o grandes, disfrutando de la amistad. Gracias a los valores. Que no se pierda la ilusión, que no se pierda la alegría, la sencillez, la paz, la esperanza, el perdón, la generosidad, la vida, la amistad, la fe, la fraternidad. Todo en armonía con el amor. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita.